Ay, yo todavía no he tenido la oportunidad de escucharlos a ustedes con el tema de los puntos, la numeración, el porcentaje que ustedes deben de sacar, sobre En todo las eliminatorias. en las eliminatorias mundialistas. Entonces, yo voy a anotar en una hoja que tengo acá, escuchar cada uno de ustedes. Por ejemplo, en la jornada, por ejemplo, está definido por cuadro, ¿va? Cada cuadro, el primer cuadro, el segundo cuadro son tres partidos, según tercer Tres cuadro son dos, partidos. cuarto y quinto cuadro Tres. son tres partidos. ¿Qué significa esto? Significa que son nueve partidos, son nueve puntos en el primer cuadro, son nueve puntos en el segundo cuadro, son seis puntos en el tercer cuadro, nueve puntos en el cuarto cuadro y nueve puntos en el quinto cuadro. Entonces, yo necesito saber de ustedes cuál es el porcentaje según ustedes. ¿Escucho? Rudy, bueno, voy a No, empezar yo. callado. Sí. Bueno, es que Voy a ahí empezar. Voy a empezar. por todo, si Honduras ganara todos los partidos, estamos hablando de 41 puntos. Ajá. Pero estamos hablando de cuántos posibles puede conseguir. Bueno, la vez pasada con Por Samael ejemplo, hablábamos que. Ajá, dale. yo ante Canadá, bueno, las primeras tres fechas. Yo digo 5 de 9. 5 puntos. O sea, un empate ante Canadá, una victoria ante El Salvador y un empate ante Estados Unidos. Aquí Nosotros hablamos con en el Samael, San Pedro mínimo de la Sula. primera jornada de 7 puntos, sacar 7 puntos ahí. Sería dos victorias Y un ante empate. Vamos a Salvador, ver, mira, Canadá y el empate vamos a ver, ante Estados Unidos. en las primeras jornadas de septiembre son 9 puntos. ¿Cuántos puntos, según Rudy Toledo, podría sacar Siete, la? deberíamos de sacar mínimo 7 puntos ahí. Sí. Está en todo su esplendor. Mire, mire, espérame, nadie está. Deja el mensaje, Miguel. De querer también siete, Lea el de mensaje. querer también Está en todo siete. su esplendor. Ríase, Miguel, le dice. Ríase, pues, Miguel, dice, ahí está. Ay, hombre, está nadie. No, no lo deja, no lo En todo su deja. esplendor, ¿eh? Sí. Bueno, no, estamos de acuerdo. Un saludo. Aquí tengo la calculadora, yo tengo la calculadora. 7 en la primera jornada, Sama. Yo le pongo 7 puntos en la primera jornada. Ajá, vamos a ver, vamos a la otra, pues. Yo le pongo 5 en las primeras tres Siete, jornadas. 5 de 9. en los primeros tres partidos, 7, ¿verdad? En la segunda jornada, la segunda fecha. ¿Cuántas tendría que? Ahí en disputa 7 puntos también. 9 puntos. Sí. O Allá sea, hay Honduras, Costa Rica, 6 puntos, le pongo yo. México, 6. Ahí yo le Ok. voy a poner que vamos a sacar 4 puntos. Ok, para ustedes 4, para mí 7, Yo pero digo bueno, que ahí vamos. seis, yo digo que seis. Yo Ok. digo que seis. En la tercera Porque ante fecha. México no le doy posibilidad, muy Pero en la difícil. tercera fecha, sí, en la tercera fecha Honduras, Panamá y Honduras visita Costa Rica. ¿Cuánto hay? Cuatro Cuatro puntos. puntos también. Ya le pongo 4 puntos Cuatro. también ahí. Perfecto. Vamos Cuatro puntos. en la penúltima jornada. Honduras, Canadá, Honduras, El Salvador y visita a Estados Unidos. Me voy por los 7 puntos también Seis ahí. puntos. 6 puntos, a Le mí también. ganamos a Canadá, le ganamos a El Seis Salvador y puntos. empatamos en Estados Unidos. Ok. En la última jornada visitamos a Panamá, recibimos a México y visitamos a Canadá. Rudy Toledo le da 6 puntos ahí. 2 puntos. No, 3 puntos. 2 puntos. 3 puntos le doy yo. 3 puntos. Yo le Y doy Rudy seis Toledo, puntos. tres Seis puntos. puntos le doy.
Va a sacar dos ganes y va a perder uno ahí en Honduras. Ojalá sean seis, okay. Ojalá sean seis estamos puntos. Hablando, estamos hablando sí. Con el puntaje ojalá sean de, seis. De Miguel Moncada, 29, ¿va? Con 29 puntos estás en el Mundial. Ok, les voy a decir algo. Por ejemplo, Honduras-Canadá. Ahí, yo sinceramente lo digo. Obviamente me gustaría que Honduras le ganara a Canadá. Pero viendo a Canadá, sí. Me voy conforme con un empate. Yo particularmente. Ese partido lo miro como un empate. Un empate, más que estás de visita. Sí, luego estás de visita a El Salvador. También. Sí, luego visitas a El Salvador y recibís a Estados Unidos. Sí, pero no me digas que Canadá nunca ha sido rival para nosotros, fuerte. O sea, rival fuerte. No, pero tampoco puedes ir a menospreciarlo. No, es que no lo vas a menospreciar, sí, pero tampoco es un rival que vos vas a decir que vas a Canadá y vas a ir a perder. Sí, pero no, o sea, Canadá le ha costado ahorita, hermano. Pero le puedes sacar un empate. Pero las veces que Honduras ha ido a Canadá, saca un empate. No saca triunfo. Canadá trae otra generación de menor jerarquía, pero es otra generación de jugadores ahorita. Pero yo les digo una cosa. Pero le daba el empate. Sí, porque igual podés ganarle a El Salvador en su casa. A Estados Unidos, este partido ante Estados Unidos, vos tenés que ganarle sí o sí. O sea, no hay excusa sí o sí, que te un empate. Tenés que ganarle a Honduras. Honduras tiene que ganar en Honduras a Estados Unidos. Yo por eso te puse ahí, que yo le doy 7 puntos, porque mira, le ganamos a Canadá, tenemos que ganarle a Estados Unidos y por ahí le puede sacar un empate a Salvador, porque El Salvador en su cancha, para mí El Salvador es una muy buena selección y bien dirigida también. No quieren público en los estadios y ahorita andan campañas políticas, multitudes de personas, entonces estoy de acuerdo. Nos vemos, muchachos, seguimos debatiendo en el chat. Saludos. Saludos, Eric. A Miguel Moncada. Bueno, sí, pero es que, mire, yo les digo una cosa. Hay que analizar muy bien el tema de los rivales que va a tener Honduras. Yo les digo, ahora, hay una ventaja que podría favorecer a Honduras, Miguel y Rudy. El tema que Canadá jugó ante Haití, no jugó en su casa. Jugaron en Chicago porque el gobierno de Canadá no permite, si usted ingresa a Canadá, tiene que tener una cuarentena, 40 días encerrado en un hotel. Ahora lo bajaron a 15 para que usted pueda entrar. Y debido a esa situación, Canadá tuvo que venir a jugar a Estados Unidos. Todavía no se sabe si el partido ante Honduras, el 2 de septiembre, si aquí al 2 de septiembre todavía sigue este tema de la pandemia, entonces Canadá tendría que venir a jugar a Estados Unidos, aunque se menciona que eso ya se va a suspender, que ya no van a tener esa restricción y que Honduras va a poder viajar y va a jugar Canadá en su cancha. Y yo que quería ir a Canadá, fíjate. Sobre todo que los jugadores hondureños van a estar vacunados, me imagino. Sí, pero ahí el tema es allá, es que ellos son por el tema de ellos, Moncada, por el tema de ellos, ellos tienen que aprobar esta situación. Pero bueno, el tema que tiene que ser lo más pronto posible. Por cierto, hoy también dieron a conocer el listado ya de los 60 futbolistas de la Copa Oro. No es la sí. Oficial, solo, creo que al final solo van a viajar 23. Ok, esos son los que van a viajar a la Copa Oro. Entonces es bien complicado, poderlo determinar. Pero bueno, ese es el tema, el panorama. Vamos a esperar cómo se desenvuelve el horario de los partidos. ¿Cuántos puntos le da Miguel entonces jugándose todas estas jornadas? 29. ¿Y yo? Usted solo le da apenas 25. Okay. Ahí como para, pero le digo, a Honduras obviamente va a tener. ¿Cuánto le clasifica? Yo digo que con 25 puntos está dentro. 25 puntos está dentro. Son 14 jornadas. Son 14 partidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces usted multiplique 14 por 3.
Y ahí ustedes van a ver con cuánto, 42 puntos. Sí, son 42 puntos lo que te decía al principio. Bien, pero con usted, yo creo que con 25 usted clasifica. Sí, clasifica. Y es que recordar, y lo que decíamos, donde tenemos que ser fuerte y sacarle puntos, bueno, los tres puntos, no perder puntos, son en los equipos como Estados Unidos, a México, acá, quizás ahí a Costa Rica, que es un rival fuerte. Estamos hablando de 9 puntos ahí. La selección de Jamaica también, que Panamá, juega muy bien. Al mismo Panamá. Panamá nos ha venido a hacer daño aquí las últimas eliminatorias. Te Blas Pérez siempre nos ha ganado, sí. Nos amargaba la tarde aquí con la selección. De por ahí son 4, son como 12 puntos que tenés que sacar en estas cuadros que estamos viendo. Tenés que sacar mínimo 12 puntos mínimo. O si metes a Jamaica serían 15. Sí. Estamos de acuerdo, pero hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Saludos, profe Toledo, dice Daniel Blandín Escobar. Gracias. Bueno, saludos al buen amigo. Hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con este tema de la selección nacional y también